De aquí abajo, esperando el Ferromex para irnos para Monterrey. Cuando hicieron una redada de migración con la federal, entonces agarraron a mucha gente y venía una chava corriendo con una niña y un niño. Entonces pues uno, pues andamos todos en la bola, ¿no? Pues entonces yo le agarré al niño para que ella pudiera correr más rápido. Entonces pues yo voy corriendo y pues corrí tanto que no me percaté que ella se había quedado atrás. Y cuando ya paramos de correr, pues nos dimos cuenta que ya habían agarrado a la chava con la niña. Entonces nosotros teníamos al niño, pues los que habíamos quedado teníamos al niño. ¿Al bebé? Sí, y entonces no sabíamos qué hacer con él. Entonces decidimos traerlo para la casa del emigrante, para que aquí llamaran a migración y pues llevaran al bebé con su mamá. En lo que venimos para acá, aquí como unos 400, 500 metros para abajo, a la orilla de la vía, paró un carro. Pues no le vi las placas, la verdad no sé si era particular o era del gobierno, pero se bajaron cuatro tipos armados y encapuchados, vestidos como soldados, pues como los federales. Y empezaron a seguirnos, vengan, decían. Entonces yo iba corriendo con el niño, ya no aguantaba. Ahí abajo está una tienda, en una esquina, está un señor de edad sentado. Entonces yo paro ahí y le digo, señor, le digo, mire, este niño, a su mamá le agarró migración hace poco, le digo, hace un ratito. Entonces el niño no es de nosotros y yo creo que la policía lo que anda buscando es el niño. ¿Y quién te los vienes persiguiendo? La policía, dice. Ah, no, pues pélate, dice, yo se los entrego, dijo el señor. Entonces dejé el niño ahí parado a la par de él y cruzamos la vía hasta una bajadita que ya hacía, hay un arroyo. El chavo un chavo levantó el alambre y nos dijo, pase rápido. Entonces me dijo, lléveme la niña, solo lléveme la niña. Le dije, está bien, y le agarré la chavita. Cuando se oyeron las detonaciones, pa, 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 cuatro detonaciones. Y solo vi a alguien que gritó, mataron a Marcos, decía. Y pero ellos mismos llamaron a la ambulancia, a los policías. Y eso que digan que él andaba armas, que andaba droga, eso todo eso es mentira. Nosotros íbamos mujeres, niños, ¿me entiendes? Y como cuatro o cinco adultos que eran los que íbamos. Y ellos abrieron fuego así contra nosotros.